Doctor, quería preguntarle por una enfermera que había dado coronavirus ahí en abril y ahora tuvo que ser aislada de vuelta, ¿no? No sé si está al tanto. Sí, estoy al tanto del resultado nuevamente positivo, pero es un problema de tipo infectológico que lo van a tener que manejar los No, infectólogos, por supuesto, por tanto del supuesto. hospital como a nivel central. Claro. No te podría decir si. Pero lo importante para la tranquilidad del resto es que está aislada y que no, Sí, no, no, obviamente. no. El tema de normalmente los pacientes que dan positivos, ya sean personal o no, se hace el aislamiento, ya sea en centros de aislamiento o en domicilio, Domicilio. y eso se va controlando por el sistema de la Secretaría de Salud Municipal, si tienen domicilio en Ensenada, Ensenada, ¿no? sino en La Si no, Plata. lo lleva el control la Municipalidad de La Plata. Y después de un tiempo, cuando dan negativo, pueden volver a trabajar. Recién entonces. Exacto, no, o sea, los protocolos van cambiando, Ajá. ¿viste? Los van cambiando. En un momento sabía que tenían que tener dos hisopados negativos, después ya solamente, si son casos leves, solamente después de los 10 días, si están asintomáticos, ya tendrían el alta epidemiológica Claro. y después recién tendrían el alta laboral si es que fueron pasados por ART. ¿Cuánta capacidad tiene el cestino aproximado? Tenemos alrededor, depende el momento, pero alrededor de 52 camas, 53 camas. 53 camas. ¿Cómo evaluaría usted hoy cómo están trabajando en relación a lo que es la capacidad de coronavirus? Tenemos referencia de otros hospitales, por ejemplo, en la Larraín de Berisso estaba un poquito complicado en cuanto a la capacidad. Hoy ustedes de las 50, 53 camas, ¿cuántas serían de coronavirus? Tenemos, no, en el porcentaje ocupacional en general Sí. tenemos aproximadamente un 65-70% de porcentaje ocupacional Ajá. que nos va variando y en este momento tenemos 5 pacientes diagnosticados de coronavirus, 2 en terapia y 3 en el piso, sumado a 6 sospechosos Ajá, internados. ajá. Después tenemos internación general aparte. Claro, tuvieron que, como me imagino, el resto de los hospitales dividir la sala de terapia intensiva en dos. La sala de terapia, la circulación, Claro. todo el hospital por distintas áreas de circulación respiratoria, COVID, ¿no? En líneas generales, el personal, después de 5 meses, ¿cómo evalúa usted que está respondiendo? Me imagino que es para todos, inclusive uno que es periodista, también una situación bastante desgastante. Pero necesario el tema del aislamiento, por cierto. ¿Cómo está respondiendo el personal en línea general? ¿Ha tenido que cambiar mucho? El personal se ha sentido en un primer momento incómodo porque es normal cuando uno lo cambia de lugar de trabajo, la rutina de muchos años, eso genera incomodidad, pero bueno, son profesionales, tanto enfermeras como personal médico, la gente que trabaja en la parte administrativa termina siendo profesionales también del hospital, ¿no? Claro. Todos, con una vocación especial, se trata más dejarse lo mejor posible. Y realmente estamos contentos, más allá del desgaste que esto genera, son muchos meses Claro. de miedo, de angustia del personal, pero la realidad es que se está trabajando bien. Hasta ahora no hemos tenido ninguna deficiencia en lo que es elementos de protección, eso es importante.